Lo único que recuerdo es que le dije al Señor, puedo perderlo todo lo material, pero no quiero perder tu presencia. La presencia de Dios tiene un precio. El acercarse al amado tuyo tiene un precio. Pero tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que buscar su presencia. Y no sencillamente decir, yo recibí al Señor, sino vivir la palabra de Dios. Porque esta palabra, la Biblia, es lo único que me ha hecho cambiar la vida. Jesús, sus pensamientos están aquí, sus ideas están aquí, el cambio para tu vida, para tu familia está aquí. Aquí está la palabra de Jehová y Él quiere dártela a ti. En este día yo te invito a que tú como yo recibas al único que es merecedor de gloria. Luego continuamos nuestra vida y me hice profesional, como dicen por ahí en el ministerio, en la calle. Mi esposo con el piano, él es uno de los que me acompaña a tocar el piano. Es un gran predicador junto a mis hijos que predican la palabra, mis niñas cantan. Y solo todos tenemos un ministerio. Pero qué bonito era cuando empezamos en las calles, en donde le hablábamos a las prostitutas, en donde los adictos se convierten al evangelio y siguen convirtiéndose, ¿verdad? Qué bueno es saber que Dios nos llamó. Y en ese momento, cuando me recuerdo que me quedaba en Hunts Point, en el Bronx, en la ciudad del Bronx, y podíamos cantar para el Señor, adorar al Señor, me daba cuenta que yo no tenía temor, que yo no tenía vergüenza de hablar de Él, que para mí Él es lo más importante. De hecho, le agradezco a mucha gente que han estado orando por mí. Este pueblo de Nueva York, Matías Marcano, un siervo al que encontré y al que me abrió las puertas de su casa. Y el primer día que llegué a su casa, tengo que recordarlo en esta anécdota. Este hombre me dijo, yo quiero ser tu papá espiritual. Yo quiero ser tu papá espiritual. Yo quiero cuidarte. Porque Dios le dio la orden que me tenía que cuidar. Junto a su esposa Jenny. Estoy muy agradecida de ellos. De mucha gente que quisiera mencionar y decirle. Luego, antes de todo esto, paso por una experiencia difícil. Es cuando el doctor me dice, no vas a poder volver a cantar. Y fue difícil para mí, porque cuando fui al doctor, me recetaron tantas cosas que me iban a hacer esto, que me iban a hacer el otro, pero había muchos callos en mi garganta. Era un desastre, mi garganta no valía nada. Sin embargo, Jesús me dijo, quiero demostrarte mi amor una vez más. Y aparece Cesario Jiménez de nuevamente en escena. Bendito sea Dios. Tenía una alabanza llamada Déjenme Adorar. Cuando un día yo le dije al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, déjenme adorar. Y el Señor me dijo, si tú crees vas a ver milagro, si tú crees vas a ver mi gloria. Y luego este siervo del Señor, un hombre de Dios que mucha gente conoce a Cesario Jiménez, y si no me gustaría pues que los pastores que no lo conocen lo pudieran conocer, me regaló estas alabanzas, me dijo, escoge las que quiera. Escogimos varias alabanzas, déjeme adorar, Espíritu de Dios, la escribo yo en medio de un llanto muy fuerte. Necesitaba que alguien me escribiera una canción. Yo no creía que yo la podía hacer. Y empezó a gemir en mi habitación. Empecé a llorar. Y el Señor me dijo, tú no tienes que pedirle a nadie que te escriba. Yo soy tu Dios. Y fue cuando empecé a gemir, Espíritu de Dios, tócame, lléname de tu poder. Y efectivamente, hasta que no quedé en el piso llorando, Él no me dijo nada. De estas canciones como Bienvenido Señor a la Tierra, que escribió Cesario Jiménez, Honorable Caballero, una alabanza hermosísima, una ranchera especial, se expresa el amor que le tenemos a Jesús. Cuando viene otra alabanza que dice, déjenme llorar a tus pies, déjame llorar a tus pies, es para mí muy importante, es un clamor que cada vez que la canto siento que Él me está mirando, que estoy debajo de los pies de Cristo y que quiero continuar hasta el último día de mi vida llorando en los pies de Cristo. Le doy gracias a Dios por una canción llamada Reconozco, es una canción preciosa. Gloria a Dios.
hablando con mi esposo, comentaba de la canción Déjame llorar a tus pies, estando allá en Tampa. Vimos muchos milagros, pero sobre todo encontramos en la casa de Margarita, una hermana que en Tampa nos abrió las puertas para este video y para que estuviéramos en su casa, los pastores de Tampa, gente humilde, sencilla.